Por algo, también el, de, el deportista entra en muchos eh, periodos de, de, de depresión. depresión. O sea, me ha tocado ver muchos deportistas en los que en la consulta están, se ponen a llorar porque, o sea, la ya neta. no aguantan. Sí, la neta. Sobre todo los de combate, porque por el, te están exigiendo, están exigiendo peso, solamente hay un ganador. O sea, estamos hablando que va a ser una pelea de dos personas y va a haber un ganador, pues. Sí, sí. Este, o sea, sí es un estrés cabrón que el, el que tienen y me dicen de que, o sea, oye, ¿sabes que Ya soy la madre de entrenamiento. La dieta me tiene muy cansado. El entrenamiento me tiene muy cansado. Estoy haciendo tres, tres series de... Ejercicio dos o tres series de, de ejercicios al día. Tengo que trabajar. <laughs> o sea, es, es muchos estrés, Pues Y si eso le sumas es que a lo mejor su familia no la apoya como tal. Y eso, eso, eso que, sí, que, luego, la gente... Que, que tenga problemas que, que... No sé, con su familia con su, o con su novia, etc. O sea... Afectan el rendimiento sí. y... Sí, no hay de, cómo salvarlo ahí. sí, de hecho, o sea, la, la cuestión, por ejemplo, psicológica en el, el deportista sí es importante y la mayoría no va con, con, un, con un psicólogo deportivo. Ajá. Sí, de hecho, mucha, mucha ¿no? gente estuvo aclamando que, que Iniesta declarara que él tenía depresión después de completar el sextete con el Barcelona. Y pues, pues la gente no se no se pone a pensar en ese lado, ¿no? En el lado psicológico de lo que hay detrás de un atleta. Y, y yo la neta, cuando lo vi, fue como que. O sea, no tiene mucho sentido porque muchas veces utilizas esta narrativa de que... Ah, eh, estás deprimido, oh, ve que te dé el sol. Eh, haz ejercicio, come bien y eso va, va a mejorar. En cierto punto sí es cierto, pues. Porque estás mejorando tu cuerpo, estás eh, agarrando hábitos uh -huh. que son sanos... Y, y en cierto modo sientes que estás logrando algo y eso te puede impulsar para tomar el mejor camino. Pero no es igual ...que ir a una terapia... ...pues a, a ver... ...qué está sucediendo realmente. Sí, sí bueno... ...pero ya en, en alto rendimiento... ...aquí es diferente... ...porque estamos hablando... ...que tu... tu, de, tu de negocio... ...o sea, tu trabajo es... es tu deber es... es ...tener más desempeño es, siempre. ...es ganar. O sea, porque ya estamos hablando... ...que... Eh, ...tu trabajo es... ...el deporte, pues. O sea, ya, ya, ya implica... ...una cuestión económica. Sí. Entonces... Si estás harto de entrenar, pues es como, oye, pues estás harto, estás harto de trabajo, ¿no? Eh, estás harto de entrenar, estás harto de la dieta, eh, a lo mejor no estás teniendo buenos resultados en lo que es eh, tu deporte, pues, o sea, en tu riesgo, pues, tu recurso económico. Eh, sí. O sea, es, es una presión muy muy cabrona lo que tienen los deportistas. Pues, perder patrocinios. Está perder la, patrocinios. la audiencia también, el público. O sea, si está, y, y, y muchas veces también vemos este problema de que muchas veces inflan a alguien para generar más dinero y esa persona ni siquiera quería ser inflada pues porque estaba dando lo mejor de sí y ahora tiene que cumplir la expectativa que le puso a la misma empresa que quería generar el dinero con las personas que están alrededor sí o sea el... y termina pues sabes en declive sí o sea te digo en la consulta me ha tocado muchos casos donde el, el, se le salen las lágrimas al paciente pues la neta o sea al deportista y estamos ya sea fútbol sea fisiculturista este sea boxeo sea el deporte que sea pues ya el alto rendimiento es otra cosa pues y pues los episodios de depresión entran bastante y si siempre les aconsejo que vayan con el psicólogo, la, la neta. Eh, lamentablemente muchos eh, pues tienen esa idea de que ah pues no soy loco. Estigmatizada. Y aparte no hay muchos psicólogos deportivos aquí por lo menos en la región. ¿Cómo sabes? es una o sea, cómo sería una terapia deportiva en ese caso? Ah, sí, hay o, sí, sea, sí o sea, hay psicólogos que, que se especializan en la parte deportiva, ¿no? Qué loco. O sea, así como el nutriólogo que se especializa en la parte deportiva, tenés psicólogos Ajá. que se especializan en la parte deportiva como el médico que se especializa en la parte deportiva, pues. Pues es extraño, sabes porque platicando con Lorena aquí ya dos veces, pues es como uh -huh. no me imagino cómo podría ser de diferente una terapia con alguien que está en el deporte. Pues no, no sé si las estrategias sean muy diferentes, pero quién sabe. A lo mejor el lado ya eh, farmacológico sí tendría que ser. Pues que, es que, ver más es que, que por ejemplo que, a, a, aquí en el deporte, pues para empezar se la tiene que creer el deportista. O sea, si, si está cayendo su autoestima, hay mucha probabilidad de que pierda. O Entonces sea, habría, uh -huh. habría que trabajar con eso, o sea, tiene, sí tiene que creer que es el mejor, o sea, y, y su ego a lo mejor va a estar un, poquito, un poco más inflado, pero pues es lo que ocupa el deporte. O es, sea, es crear monstruos, sí. o sea, sí, sí. sí <laughs> es, 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 siempre se, se ve, o sea, el, el deportista que, que a lo mejor tiene un ego muy gigantesco, lo que quiera, así que a lo mejor te cae mal. Sí, pues es listo, no en el fútbol. Le, puede, le, le, va bien, le suele ir bien en el deporte, pues, pero porque se la está creyendo, eh, porque él cree que es el mejor y pues al momento de competir, pues... Lo hace bien, pues. Y, y a veces llega, llega el otro deportista que a lo mejor es muy bueno, pero está pasando algo en su transición de, de, de entrenamiento en donde su enfoque bajó, eh, su estado de ánimo bajó. A lo mejor ya, 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 ya no piensa que es el mejor. Ya, ya, ya le entró la duda esa, en la cabeza. Esa, y esa la pelea o ese combate y ya está perdido, básicamente, pues, porque ya trae traen el chip. ¿Qué tanto tú influencias en el sentido del chip a tus pacientes? Pues trato de apoyarlos lo más que pueda, porque, o sea. Sí me cuentan eso de que cuando ya están muy cansados del entrenamiento de la dieta. Le digo, oye, pues es que... Pues no... Yo sé que estás cansado y pues... Pero estás aquí porque tú tienes un objetivo. Y yo sé que a lo mejor ya no quieres entrenar en ese momento porque estás harto. Pero recuerda el objetivo que tienes. O sea, recuerda tu meta. ¿Cuál es tu meta? No, pues que quieras ser campeón. Entonces, el camino va a ser muy difícil. no por eso Y por eso no cualquiera lo logra. O sea, tú estás aquí. O sea, sí... Sí, 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 sí trato de, de, de ayudarles... Eh, en eso, porque pues eh, lamentablemente muchos esperan mucho del deportista, del deportista pues y el deportista pues, se siente bien impresionado. Y esto puede caer en un trastorno de, de alimenticio. Sí, pues en el deporte hay muchos trastornos, bastantes. Este, como bulimia, anorexia. Por ejemplo, si nos vamos, si nos vamos a los deportes eh, más más estéticos, tipo ballet, pues es bueno, el ballet es el, sí. si no me equivoco, es el principal deporte con más trastornos de la conducta alimentaria. O, sea, para o la gente que es modelo también, que está buscando... La, la gente que es modelo, que está buscando la... La, la, estética, la, la estética La perfección, la vigorexia en el fisiculturista... O la vigorexia en cualquier otra deporte. cualquier persona? <laughs> bueno, sí. En cualquier persona, pero pues sí. más en esta área del fisiculturismo, ¿no? Sí. Se llama la vigorexia. ¿Y cómo te das cuenta tú de eso? O sea, ¿llega un momento en que el paciente te lo confiesa? ¿O, o cómo es tu intervención? ¿O, lo, o para, para poder delegarlo en caso de que no sea tu especialidad tratar eso? con la o con, la... con los trastornos en general. Ah, ok, ok. Ahí se ve, por ejemplo, si, si es anorexia, se ve mucho por lo que es el, 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 el peso y la talla que, que tiene la persona. O sea, a lo mejor ya es una, es una persona muy delgada, yo me estoy dando cuenta de que la dieta pues, no la está siguiendo, o sea, y me no hay y resultados. Me, y me comenta que, ah, es que me lleno muy rápido. Ah, oh, sabes que este? es que se me hace mucho. Wey y ahí es como que poquito de alarma y luego al, pueden re referir de que hayan tenido dietas de moda que a lo mejor hicieron cierto tipo de, de, de dietas sí el fasting acá. Mu mu no muchas o sea refieren muchas dietas o cuando llega el paciente primera vez que me dice que ha ido, que ha ido con varios nutriólogos y digo mm, el problema seguramente no son los nutriólogos a lo mejor el problema eres, eres tú entonces ahí voy, voy checando y ya pues si si me doy cuenta que si sí, hay como que ciertas eh, banderas rojas pues eh, oye pues no has pensado en, en ir a consulta eh, psicológica no sé qué a veces se enojan, ¿no? pero sí trato de, ir los, de irles diciendo en, la, en, las, en las consultas hasta que pues ya, ya acuden. pues. Pero tú acompañas a los, a los pacientes una vez que deciden, o es, o es ma mayor porcentaje lo psicológico que lo. Eh, depende del problema, pero aquí es más importante lo psicológico. Porque es que de nada sirve que yo les ponga una dieta muy fregona y no la van a seguir porque tienen problemas psicológicos. Pues sí. O sea, primero hay que tratar la parte de la mente. Y en todo, yo creo. Sí, o sea, y a veces sí mira el paciente ya que ya está diagnosticado, que a lo mejor tiene anorexia, que tiene bulimia, y bueno, ella me dice, oye, estoy yendo a, a, a terapia, este, tengo ese diagnóstico, y pues quiero que me ayudes. Ah, bueno, entonces, pues ya le, ya le pongo lo que es el plan nutricional acorde a lo que me está diciendo, y, 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 y siempre que cada consulta le pregunto, oye, ¿cómo te dio la terapia? Oye, este, ¿cómo, qué, ¿qué tal te, te sentiste? Eh, y voy notando que a lo mejor ya van perdiendo ese, esa, esa parte de la, del miedo por el peso, esa parte de, de, de la composición corporal, o sea, cositas así. Eh, pero sí hay muchos casos de trastornos, por la neta. Más que los de chochos. <laughs> mm, o también podría no entrar sé. ahí... No, no, bueno, pues, podría entrar creo... ahí en la diórex. Es que los chochos, o sea, es, es muy común, eh. <laughs> no. Es que se me hace que pienses que es como que muy tabú, pero... O sea, sí, sí, o sea, es que... Bueno, es que no lo imagino, ¿sabes? Neta. Neta. No, sí, es un mundo de personas que lo usan, lamentablemente.